Ay, ¿qué dijeron? Ah, este güey ya se olvidó del canal otra vez, ya no va a subir videos, shalala, shalala. Bueno, el día de hoy, amigos, voy a estar jugando. Y digo, ya me clasifiqué y no he jugado a LoL hace muchísimo tiempo. Entonces, ahorita dije, voy a jugar así, porque lo había hecho en el directo anterior, no sé si se acuerda. Entonces, ahora voy a jugar otra vez solo a Compact. Estoy pensando en ponerle o no el silenciador porque les digo, ya estoy calibrado. Entonces, ahorita que me meta, me va a tocar contra gente poderosa. O sea, va a ir armada chingoncísimo. Entonces, me da cosita pensar que me van a violar. O sea, feísimo. Pero digo, si no lo hago así, ¿qué sentido tendría decir voy a jugar con Compact en este momento? Iba a decir en 2020, pero bueno, cualquiera juega con Compact en 2020. Lo que pasa es que hay que ver. ¿Qué enemigos me tocan? Si me tocan enemigos poderosos, el video va a estar mamalón. Va a ser jugando contra Prodigio. No, no es cierto. Contra enemigos poderosos con mi poderosa Compact. Algo así, yo qué sé. Ni siquiera sé cómo lo voy a poner el video, pero sé que voy a jugar con la Compact. Y si nadie se asoma, evidentemente no lo voy a poder matar. Ok. Ok. A ver si me gana con su trituradora. Es malísimo, ¿eh? Este es malardo. Este no. Pero vieron, salió Hitmarker justo en su jet, ahí, en la mascarita, justo ahí. Este va a costar un huevo y medio. O sea, un huevo y la mitad del otro matarlo. El otro se ve ahí un poquito inexperto. Vale, perfectísimo. Mira, no fue hecho. No fue hecho, pero lo matamos. Ok, ese infiltrado no se va a salir de la parte central del mapa. Entonces vamos a quitarle su habilidad para rastrearnos a través de la pared. Perfecto. Chinga, ya tenemos dos infiltrados, ¿eh? Ah, no, no, no. No, no, me van a estar violando. Y luego elegí el peor mapa para ir sin infiltrado. O sea, sin rastreador ni nada. Esto va a estar. O sea, si me encuentro a alguien desprevenido, yo creo que ahí sí lo puedo chingar. Pero si un rastreador me sale, por ejemplo, de acá pegado, ahí sí lo voy a tener difícil, la verdad. Vale. Ahí. Ah, mira, no. No, o sea, es que no se va a mover de ahí. Literal, solo va a estar dando vueltas ahí. Es lo que hacen todos los rastreadores. Entonces, en este mapa no hay oportunidad de meternos ahí. Vale, no lo va a lanzar aquí. Sí, lo va a lanzar aquí. Ay, cerquita. Vale, no me va a quedar más que campearles, ¿eh? O sea, no me va a quedar más que campearles. Vamos a empezar a lanzar esto. Estas cositas aquí. Perfecto. No me digas que hay una de esas hackers. 24, güey. 24. Lo tocamos ahí bien, ¿eh? O sea, le dimos como dos o tres headshots. Así que eso estuvo muy, muy bien. Vale. Viene el rastreador. Le voy a quitar su habilidad de rastreo. Vale. Perfecto. Uno. Otro. Otro. Ya. Todos. Ya todos por rastreador. Ok, el Capo Legend creo que es hacker, amigos. Ahorita lo voy a seguir. Si sigue, me voy a salir de la partida. Porque el otro día me lo topé y tengo un videito de él. No es pretexto, de verdad. El Capo creo que es hacker. Quiero asegurarme nada más. Fíjense del Capo. El Capo Legend. Voy a hacer un zoom in. Voy a buscarlo porque no sé dónde está. Lo llegan a matar porque es malardo. Es malardo. Pero, ok. A ver, mata a él. Yo quiero, ahí está él. Vean los headshots, vean los headshots. Míralo. Pero. Pero mata a este, güey. Y no mata a estos de acá. Sí, les digo, es un hacker. Yo creo que voy a cortar, no me va a gustar. No se preocupen. Voy a ver, buscar otra partida donde esté igual de difícil. Porque si no van a decir, ay, no, este lo quitó porque está perdiendo. Pero sí, el Capo Legend es hacker. Bueno, vamos a quedarnos unos segundos más porque les digo, no quiero que duden de esto, de que, ah, no, es que es la charla. Vale. Lo que pasa es que no puedo ver al Capo Lado, ver cómo caminó el Donald Trump. Pero sí, o sea, de hecho, mira, vamos 5-40, no vamos a ganar, así que creo que no le haría mal a nadie. O sea, aunque él esté en mi equipo, no le haría mal a nadie, ¿vale? Entonces, ya no tengo el mismo ánimo para contestar esa partida, pero en la siguiente le damos con todo, ¿ok? Solo no nos volvemos a meter, vamos a tratar de hacer más kills. Ok, estoy teniendo un poquito de lag, disculpe, no sé ni por qué tengo lag, güey. What the fuck? A ver, sí, mira al Capo Legend, como siempre, dando. Me lo topa el otro día, a lo mejor les pongo un fragmento aquí o algo. Yeah.
Pero básicamente es un hacker y bueno, ahorita que se estabilice Mine y todo, volvemos, ¿ok? Vale, sí, mejor vamos a esperar que termine ya. Lo que pasa es que no podemos espectar al capo. No sé, lastimosamente no podemos. Pero espero que ya los enemigos ganen. Perfecto, vale. Vamos a hacer como de cuenta que no contó. Este tipo de nuestro equipo es hacker. Te les voy a mostrar más o menos qué hacer. Yo lo denuncio porque pues no me queda de otra. No hay ningún sistema para banearlo. Pero bueno, aquí está. Indica tu razón. Esto. No es la mejor expresión en inglés, pero bueno, vamos a cortar aquí y seguimos con el siguiente gameplay, ¿vale? Vale, pues al final dije, por lógica, dije voy a buscar un captura la bandera en vez de un batalla por equipos, porque probablemente él siga jugando batalla por equipos, sigue estando jugando. Entonces digo, al final, mira, me tocó un vato Esteban 9-1, el Neo no va 1-1, pero bueno, ya vieron que llevaba buena armadura, mis compañeros no van nada mal tampoco. A ver a qué hora lo voy a matar a los pies. Ahí está. A ver a qué hora lo voy a matar a los pies con esta arma. Uy, mierda. Mira, 135. Y me marcó hitmarker, güey. O sea, me dio hitmarker como 3 veces. Pero no le hice nada de daño. Y el caso es ese, ¿no? Entonces vamos a tratar ya de pasar de lo que es el hacker como tal. Y ya vamos a darle a lo que es el gameplay de esta preciosa arma. Que de hecho, la compact, no sé si mucha gente que lo juega desde ahora el juego. ¡Ah, mierda, güey! Oh, creo que fue lag también, ¿sabes? Ahorita se está curando, sí, pero creo que fue lag. Por eso no lo maté. O sea, si hubiera tenido buena conexión, no me hubiera dado ningún problema. Pero vamos a ver si sale. Ay, mira, no, no. What the fuck? Lul. Bueno. Vamos a ver si podemos salir al menos. Mi equipo parece que no puede meter las manos. Lo que pasa es que yo necesito primero que mi equipo sepa meter la... Ay, vale, por fin lo mataron. Meter las manos para sacarnos de aquí, de Latinoamérica, iba a decir. No, para sacarnos, mira, ¿qué hacen esos ahí campeando, loco? Hasta donde derribando el avión, vale. Bueno, vamos a tratar de ayudar en lo que se pueda. Voy a activar un berserker. Espero no me salga el rastreador aquí porque me va a salir disparando. Vale. Lol, ¿cómo aguantó, Este es el rastreador, vale. No me vais a matar con esa ma... ¿Cómo se te ocurre lanzar una granada así? Desgraperro, no me lo puedo creer, güey. ¿Qué huevos tiene? O sea, yo estoy yendo con mi compa y ese loco en vez de dispararme sale con su maldita granada en la mano, güey. No me lo puedo creer. Bajita la mano, 3-5, 3-5. Hubiéramos ido 2-5 o algo así, pero los agarré ahí en el spawn. Uy, no puedo usar mi habilidad. Si me agarra... el infiltrado, eso iba a decir. No el infiltrado, el rastreador. Si me agarra el rastreador aquí... Es lo que les digo, este mapa feo, o sea, este mapa es de full rastreador, este tiene hasta reaparición rápida, o sea que no tenemos ni esperanza, o sea, mira, Dios mío, no. Ni siquiera volteé a ver ese lado, la verdad no me imaginaba que hubiera alguien ahí, me agarró de espaldas, ya están campeando, voy a tratar de salir de arriba, pero en cuanto salga van a ver que me va a asomar el rastreador y me va a matar, porque ya me tiene localizado, o sea, ves, les dije, o sea, es típico. Es que es muy difícil, se los juro, en este mapa, si no juegas con rastreador, no es tan fácil eliminarlos. Evidentemente estoy yendo sin armadura, básicamente sin núcleos, creo que me puse el glotón, no estoy seguro ya. Pero, o sea, ahorita de que me van a agarrar, me van a agarrar. Vale, 16 de vida, bro. Esta no hace nada, esta arma no hace nada, la verdad. Entonces ya está 16, pero... Cualquiera que le dé, aquí, tal cual. Cualquiera que le dé lo iba a matar. A ver, mira, vamos a tratar de matar al rastreador. Ahí es mi compañero. ¿Qué haces apuntándole a nuestra puerta, boludo? Uy. ¿Me va a asomar? Tú no eres más malo, bro, porque no tienes más edad, te lo juro. O sea, estuvo ahí, tiene rastreador, sabe dónde estoy y no se acercó. O sea, no se animó a acercarse a matarme, güey. O sea, güey, what the fuck. Ay, no me lo creo. Y luego con la net. Ay, y luego con la net, bro. Y luego con la net. Me habrán quitado como 40 puntos de valoración, No, y tiene el... Vale. Al menos a este. Bien. Vale, perfecto. Uy, algo activé. No sé qué activé, pero algo sonó. No, y Ninet, no me lo puedo creer.
¿O es él? No sé, ahorita no me dio mal ping como el anterior, pero yo asumo que como el anterior me dio, pues en esta me iba a dar, es Alejandro. Creo que es el que llevaba rastreador, ¿que no? Por eso anduvo matando tanto. Lo que pasa es que pensé que tenían apoyos, pero... Uy, Enrique. Bien, bien, Enrique, bien. Vamos a ver si lo agarramos. Ok. No, no, no. Ah, coño. No, mira, tenía dos. ¿Cómo me vieron, desgraciados? No me lo puedo creer, güey. A ver si mis compañeros lo pueden hacer. Pero, bueno, yo creo que voy a empezar a despedir porque no les voy a dejar con la imagen de esto. Yo esperaba que perdamos rápido, pero mira, acaba de morir y él está en el suelo, así que no van a ver nada más. Espero que les haya gustado. Si fue así, regalen su like. La verdad, esta partida o video, sí, con muchas cosas, ¿eh? Hacker, rastreador, el mismo mapa, como siempre, que a ellos les gusta a todos aquí, no sé por qué. Pero bueno, nos topamos de todo en este video. Iba a ser de la Compact, pero no sé cuál título vaya a ponerle. A lo mejor la partida más random o la partida más común que te puede pasar en el juego. De todas maneras, si te gustó, puedes dejarme tu like y tu comentario, evidentemente, para saber el feedback, lo que tú opinas. Y nada más, o sea, es una partida sin más. Espero que te haya gustado y, bro, sería todo de mi parte, así que nos vamos a ver en el próximo video. Adiosito, chao. Bueno, por si tenían curiosidad, me quitaron 28 puntos de liga. Sí, perdimos la partida, amigos. We show up in the party.